Sofía estaba llorando y le pedí que dejara de sentirse disgustada. Le aseguré que Esmeralda no tenía nada en contra de ella, o no en particular. Esmeralda había discutido con la mayoría de nosotros. Eso, al menos en la habitación en la que yo me encontraba, y quería decir mucho. Los 2 minutos que la vimos bastaron y sobraron para ello, y conmigo lo había intentado la primera. ¿Sí? Interrogó una Sofía que pronto dejaría de moquear. Sí, claro que sí, bonita. Pero no hay que darle importancia a eso. Piensa que Esmeralda es así, que es la mujer que hoy nos acomoda en nuestras literas y que así hay que tomársela, pero sobre todo evitando disgustarse por ella. Entonces Sofía sonrió y me preguntó si podíamos pasar la tarde juntas. Le dije que por supuesto que sí, que iba a bajar a fumarme un cigarro y que luego la buscaría, después de su ducha, para que laváramos juntas la ropa y después de eso saldríamos a pasear y yo por lo menos a comer. Nunca te preparas tú misma la comida, quiso saber la joven alemana. En el camino, y mientras pueda evitarlo o no, en mi casa, ¿qué remedio? Bueno, pero es que a mí me gusta cocinar. A lo que yo añadí, qué suerte la tuya. A mí en absoluto me gusta.